Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis amigos? Saludar a todos los televidentes de Canal 8, Los Sauces TV. Nos encontramos acá en calle Pasaje María Luisa. Estamos al exterior de el ELEAM, el hogar de ancianos de Los Sauces. Hoy día comenzamos a celebrar fiestas patrias y por supuesto los adultos mayores jamás son olvidados por la primera autoridad y por supuesto por la gente que está todos los días trabajando junto a ellos, desde la encargada, manipuladoras de alimentos, la gente que se encarga de que los abuelitos tengan un buen pasar. Y por supuesto que las fiestas patrias le queremos dar el puntapié inicial aquí en este hogar. Así es que si la cámara me acompaña, nosotros vamos a ingresar, vamos a conversar con la encargada, vamos a tratar de tomar algunas impresiones de los abuelos, de su permanencia, su estadía. Y ya nos encontramos al interior del ELEAM, del hogar de ancianos de la comuna de Los Sauces. Vamos a conversar con la encargada, señorita Lucila Bustos, más conocida como la UTI. Tremenda mujer encargada de este hogar de ancianos. Felicitarte por la iniciativa del comienzo de las fiestas patrias aquí con los abuelitos para pasarlo bien y que estén contentos, que esa es la misión, ¿no? Muchas, primero que todo, gracias a ustedes por querer venir hoy día a celebrar el inicio de nuestras fiestas patrias junto a mis queridos adultos mayores, haciéndolos sentir una vez más unas personas muy importantes dentro de la sociedad. Y creo que una vez más estas fechas son primordiales, son algo muy, muy lindo para ellos y ellos se sienten felices que los vengan a visitar. Ellos también llenos de nostalgia por recordar aquellos años de antaño cuando salían a celebrar las ramadas. La pregunta también que todo el mundo quiere saber, ¿cuántos residentes tiene acá el hogar? En este momento tenemos 10 residentes. Sí. ¿Cuántas mujeres, cuántos hombres? 6 mujeres y 4 hombres. Perfecto. ¿Podemos caminar por las dependencias para que nos muestres algo? Aquí es, bueno, este es el hall de entrada. ¿Cómo es trabajar acá? Es un cuidado muy especial porque nuestra primera autoridad, el alcalde, siempre está preocupado, dice, los niños y los adultos mayores son mi prioridad. El cuidado que se les brinda acá, me imagino que es con mucho esmero y con mucha vocación de quienes son las encargadas, digamos, de hacer esa labor. Sí, no, yo en esa parte felicito al personal, ya que trabaja junto conmigo. También tenemos a la enfermera, que es por el proyecto de Senama, gracias a las gestiones de nuestro querido alcalde, ¿ya? Y bueno, el cuidado es pero inmenso, es las 24 horas del día estar pendiente de ello, y eso le agradezco, vuelvo a repetirles, al personal que tengo a cargo. Ahora está todo preparado, está el comedor, está aquí, está todo listo, a ver si nos acompaña Josué Ancamilla en las imágenes, en la cámara, y vemos que acá está todo preparado, está todo bonito. Josué, por favor, hace una toma general. Y hoy día vamos a celebrar como corresponde las fiestas patrias. Este es el inicio de las fiestas patrias. Así es que, nada, si me acompañas para que sigamos a la cámara, felicitarte en nombre de la administración municipal, en nombre del jefe, y que sigan adelante cumpliendo con este compromiso de tener a los abuelos contentos, felices, y no olvidarse de ellos en esta fiesta tan importante que es la celebración de fiestas patrias. Sí, vuelvo a repetirte, Fernando, muchas gracias al equipo que nos vinieron a acompañar hoy día. Y muchas, muy, muy, ustedes ven las caras de mis adultos mayores, muy contentos. Ellos, una vez más, vuelvo a repetirte, se sienten pero gratamente felices de recibir este reconocimiento, en donde todo ha sido muy complejo desde que llegó la pandemia. Para todo el mundo y en especial para ellos que no han podido salir, no han podido ser visitados normalmente como se hacía antes por sus familiares. Y muchas, nada más que agradecerles, de verdad, muchas gracias y por estarme acompañando acá.
Bueno, gracias a ti por permitirnos entrar acá, por conocer un poquito más acerca de este hogar. Y por supuesto, yo también aquí me voy a transformar porque ya dejo de ser periodista, de notero, y les vamos a entregar también un poquito de música para complementar, para que sea una celebración de fiestas patrias, inicio de celebración de fiestas patrias como corresponde. Muchas gracias Fernando también por su apoyo, se le agradece. Bueno, acá estamos, somos Canal 8, Los Sauces TV, también vamos a conversar con algunas de las cuidadoras, no sé si podemos tomar alguna impresión, y también con los residentes. Así que nos separamos un instante y ya volvemos con ustedes. Bueno, y aquí estamos llenos de jolgorio. Un aplauso fuerte pues, para celebrar las fiestas patrias como corresponde. Ay, ay, ay. Lo vimos bailando una huequita. ¿Cómo se siente recordar viejos tiempos? Ya tener 100 años, viejo. No le estarás poniendo mucho, viejo. Cierto. ¿Cuánto tiene? 100. ¿Como 100 años ya? Pues ya que ha visto cosas usted, ¿eh? Cumplido. 100 años. Yo no tomo medio nada. Ya. Y ahora se está mandando un ponchecito como corresponde. Ponga un minito tinto, sepa que va. Ya, qué bueno, mi viejito. ¿Y usted todavía se acuerda de las poesías? Ya no me acuerdo de las. Me turbo ya, porque yo ya tengo 92 años. Los voy a cumplir el 21 de septiembre. Mire, pero yo la escuché hacer una poesía bien patriota. ¿Ah? Bien patriótica la poesía suya. ¿La juega? No, la poesía que nos recitó ahí, pues. Ah, sí, pues. Esa que dice, mi patria está orgullosa y tiene mucha razón, porque sabe que sus hijos la quieren de corazón. El soldado chileno ha dado prueba, ser audaz y valiente en la pelea. En la pelea, sí, mi patria es bella. El soldado chileno muere por ella. Por ti rindo la vida, patria querida. Ay, 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 qué bueno. Y nuevamente sacando aplauso. Vamos a ver por acá. ¿Cómo está usted? ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo están las empanadas? Sí. Buena. Está rica. Rica las empanaditas. Sí. Y buenas cuecas también. Vamos por acá a tomar algunas impresiones estas para mostrárselas al alcalde, al jefe y a toda la gente que los va a ver en la casa. ¿Y usted cómo ha estado? Bien, muy bien. ¿Cómo se siente aquí? ¿Cuidada? Bien, muy bien. Y esto no olvidarse de usted, porque esto es una mini fonda, una mini ramada, para no olvidarse de las tradiciones cuando ustedes estaban mejor, alentadas, cuando salían a bailar y a pasarlo bien, así que quisimos traer un poquito de ese recuerdo para vivirlo esta mañana. Muchas gracias. Quisimos traerle un poquito de alegría. Muchas gracias. Para que la pasen bien también. Y muchas gracias también al señor alcalde. Ah, qué bien. Y un saludo, una saludcita ahí para todos por las fiestas patrias. Sirva, yo después me voy a servir lo mío. Aquí está la Olguita, no le voy a preguntar nada, pero solamente la Olguita Albornoz tenía su negocio allá, me acuerdo, vendía, nosotros íbamos a comprarle pastillas, íbamos allá, ahí en calle Juan Trincho con Aníbal Pinta, ahí estaba su negocio, que ahora está su sobrino nieto, digamos que está atendiendo ese negocio. Le mandamos un cariñoso saludo también ahí a Nino Albornoz. Don Arnoldo, mi gran amigo, ¿y usted cómo está? ¿Cómo le va?
hablamos con, primero con don Arnoldo. ¿Cómo está don Arnoldo, mi viejito? Ya, usted ya hartos años ya acá, don Arnoldo. Qué bonito recordar aquellos años pasados cuando con solo 3 pesos los compramos 4 pavos. Ahora valen 50 lucas con el trigo y el afrecho, y son pavos de esos pichones que no tienen ni pelo en pecho. ¡Ah! Mira qué bueno, qué bueno. Don Arnoldo, gusta saludarle, siempre para nosotros es un placer. Cada vez que vengo yo acá al hogar, uno de mis regalones es usted, por tantos años de amistad, tanto cariño por el deporte, por el Huracán, por el Colo Colo y por todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Soy colocolino hace como 70 años, del 56 soy socio honorario. Así es, pues, el socio más antiguo de acá. Tengo el número 97.900. inscrito en los registros de Colo Colo cuando tenía la sede en la calle Sección Fuego en Santiago. Así es. Bueno, hay mucha gente que a través de las pantallas Canal 8 lo está viendo, y hay mucha gente que no lo ha podido venir a ver por el asunto de la pandemia y muchas amistades. Así que, ¿qué les puedes mandar? ¿Un saludo para allá? No, a todo el mundo, a todos los que televidentes que tienen la oportunidad de verlo, y agradecido por su gesto noble, por el canal y por todo el personal aquí, que realmente lo están dando una satisfacción tremenda, enorme. Me siento orgulloso, querido y respetado aquí, porque gracias a las tías nosotros estamos, pero en el Edén aquí. Y les pido yo disculpas si alguna vez me habrá portado mal, pero no, eso no está en mí. Es un agradecimiento a todo el personal, a todo, a la jefa, a todo el personal, porque realmente sin ellos no seríamos nada nosotros. Muchas gracias, Arnoldo, qué lindas palabras, no se me emocione, mi viejito. Son cosas nomás de recordatorias, pero pasa luego, es así la cosa. Bueno, buena permanencia, aguante con sus con todas sus cosas que lo aquejan, pero estando bien cuidado y bien atendido, ¿qué mejor? No, totalmente de acuerdo, cierto. Son cosas del destino, no hay que estar llevándonos como buenos chilenos, no más. Y agradecido nuevamente por usted, Fernandito, y acá, señora Camilla, que han tenido la deferencia de estar con nosotros y llevar este reportaje, que a lo mejor va a causar furor en todas las pantallas que lo van a ver hoy día o mañana. Bueno, ahí ustedes lo van a ver también acá, pues. Ya, pues, don Arnoldo, un gusto saludarlo. Le vamos a preguntar acá a su amiga. ¿Y usted cómo ha estado acá? ¿Harto tiempo en el hogar? Sí, de harto tiempo. Y ahora estoy feliz de encontrarme acá con este grupo maravilloso, porque yo no puedo salir porque tengo mi problema, pero estoy feliz. Ya, pues, qué bueno, qué bueno. Así que la invitamos a que siga brindando, que se coma su empanadita, porque vinimos a pasar una mañana, una tarde acá con ustedes, que estamos celebrando el 18 como corresponde. Exactamente. Un millón de gracias por haberlo conocido a usted y a la señorita. Ya, pues. Listo, pues. Muchas gracias a todos. Vamos a seguir acá con ustedes disfrutando, y vamos a seguir conversando con la gente, con las encargadas principalmente, con la gente que está... las guardadoras, ¿qué tal le ha sido este tiempo trabajando acá al servicio, digamos, protegiendo la vida y la integridad de los adultos mayores de esta casa? Bien, bien. Hay que poner el empeño, hay que cuidarse. Nosotros nos tenemos que cuidar para cuidarlos a ellos. Esa es nuestra misión, y tratarlos bien. Son personas, son adultos mayores y merecen todo el cuidado y todo el respeto. Así es, qué bonito. Tú lo dijiste, en mi verdadera vocación en tus payas, así es que está bien. Y nos encontramos acá con el encargado, el representante del alcalde, que vino, por supuesto, a esta celebración, a esta mini fonda que hemos hecho, improvisada, pero con tanto cariño. Los abuelos se la han disfrutado a todas. ¿Cómo está? Gusto saludarlo. Hola, saludarlo a todos cordialmente, entregar el saludo de parte de nuestro alcalde, don Gastón Mella, que quería venir hoy día. Lamentablemente tuvo que viajar a Temuco de urgencia a solucionar otros temas que aquejan a la comuna, así que me pidió que viniera a saludar a nuestros adultos mayores del ELIAM, ellos que lo han entregado todo, que han entregado una vida al sacrificio y al bienestar de nuestra comuna, el minuto que nosotros podamos devolverles la mano. Y qué mejor en este lugar donde tenemos cuidadoras, encargadas, tenemos distintos profesionales que trabajan día y noche por el bienestar de estos 13 adultos mayores que están acá con nosotros. Sabemos el cariño y la dedicación que le colocan ellos, sabemos que necesitan una especial atención de parte nuestra, así que estamos muy contentos que hoy día estén celebrando el 18 después de mucho tiempo. Recordar que por el producto de la pandemia hace mucho tiempo no nos podíamos reunir, no celebrar como correspondía, así que qué mejor que iniciar nuestras festividades con payas, con una fonda,
comiendo ricas empanadas, pajaritos, tan típico, tan tradicional nuestro. Así que como municipalidad, a nombre de nuestro alcalde, le deseamos a todos nuestros adultos mayores de la comuna que tengan unas felices fiestas patrias, que el Señor los cuide, los proteja, los siga bendiciendo, que los queremos tener por mucho tiempo más acá en Los Sauces, porque son muy importantes y van a contar con todo el respaldo y cariño de nosotros como municipalidad y por supuesto nuestro alcalde don Gastón Mella, que lo único que quiere es el bienestar de ellos. A usted lo hemos visto bien, bien cercano a los adultos mayores y por supuesto trabajando codo a codo con el señor alcalde, así que en nombre de Canal 8 y de toda la gente que nos está viendo le queremos dar las gracias por estar acá. Es un momento muy importante, las chiquillas que trabajan acá, la encargada, por supuesto se sentía un poco irán a venir porque ustedes le dan más realce a esto para que sea tan bonita esta celebración. Por supuesto, sí, estamos con mucha actividad, recordarle a la gente, aprovechando, tenemos mucha actividad este 18, 16, 17, 18, y queríamos estar aquí, aunque fuera un ratito, de poder compartir con ellos, entregarle el saludo de parte de nuestro alcalde, que la gente supiera el respaldo que tienen nuestra cuidadora, nuestra coordinadora, todo el personal que trabaja acá en este importante centro de Lelián. Y van a contar con nuestro respaldo siempre y vamos a dedicar todo el cariño que se merecen nuestros adultos mayores, ellos que han entregado tanto por nuestra comuna. Es el minuto que podamos devolverle la mano y en eso estamos. Podemos equivocarnos, podemos hacer las cosas bien, podemos hacer las cosas mal, así que si hemos cometido algún error también le aprovechamos de pedir las disculpas correspondientes, pero todo lo que hacemos lo hacemos con el corazón, porque tenemos esa vocación de servicio público y ojalá y vamos a seguir trabajando día a día por atenderlo de la mejor forma posible. Aprovechando que acá estamos junto al director de desarrollo comunitario, nosotros queremos preguntarle, porque en la calle nos preguntan, somos Canal 8 y aprovechamos esta instancia para informar. ¿Hay desfile? ¿Hay fondas? Hay desfile el día viernes 16 de septiembre a partir de las 12 horas. Vamos a realizar el desfile. Si el tiempo nos acompaña, van a venir delegaciones del ejército, van a venir delegaciones de carabineros, vamos a tener también los aviones que constantemente teníamos también, cerca de 20 organizaciones que van a desfilar, así que vamos a estar ahí a partir del viernes 16 a las 12 horas y además este año le incorporamos la tradicional fiesta del camarón, así que además vamos a tener 16, 17 y 18 fiestas en la plaza. Vamos a tener distintos grupos, tanto regionales como locales. Si más bien Josué también va a estar ahí cantando con nosotros también. Así que invitamos a toda la gente para que lo pase bien este 18. Así que 16, 17, 18, distintas actividades en nuestra Plaza de Armas. Así que esperamos que el tiempo nos acompañe, que la lluvia se aleje un poquito para no tener que cambiar o trasladar los eventos. Pero vamos a tener 16, 17, 18 actividades en nuestra hermosa comuna de Los Pero Sauces. Si no llueve, gotea. No, pero es parte de nuestra tradición. Acá en Los Sauces siempre ha llovido para el 18, es como ya lógico y la gente está acostumbrada. Pero de alguna forma, me imagino que este año también va a haber una muestra gastronómica, la carpa en la plaza, me imagino que así va a ser, ¿no? Se está instalando ya la carpa, vamos a tener cerca de 18 puestos de comida, con cosas del camarón, pero también vamos a tener las cosas típicas chilenas, empanadas, pajarito, mote con huesillo, los anticuchos, empanaditas fritas, así que la idea es que la gente nos pueda acompañar. A partir del 16 vamos a comenzar ya con la feria, va a estar instalada desde las 2 de la tarde y nuestro desfile el 16 a las 12 horas en nuestro lugar tradicional que hemos realizado, y 17 y 18 todo el día distintas actividades en nuestra Plaza de Armas, y el 18 vamos a tener las cuecas también. Así que hay distintos grupos musicales, así que la invitación es para que toda la gente nos acompañe. Nuestro alcalde don Gastón se ha preocupado de poder tener varios artistas para que la gente disfrute y celebre el 18 como Dios así lo manda. Interiorizado a fondo, como igual representante de la municipalidad, vocero oficial prácticamente del municipio, así que agradecemos sus palabras y vamos a seguir. Venga para acá, señora Luti, venga, no se preocupe, ahí está. ¿Qué le ha parecido esta visita del representante de la municipalidad y todo lo que se ha estado desarrollando ya los adultos mayores felices? Bueno, como les dije horitas atrás, que felices mis adultos mayores por su visita ya, y una vez más darle las gracias a quien viene a representar a nuestro alcalde don Juan Pablo para estar acompañándonos en esta linda celebración. Y bueno,
Está de más decirles que aquí los más felices, y bueno, nosotros también como grupo familiar aquí, que es lo que son prácticamente. Somos acá dentro del ELIAM, felices que nos estén acompañando. Así que muchas gracias, don Fernando, una vez más. Los deleitó mucho con su música. Usted ve que ellos son pero totalmente felices. Recordar sus años mozos, ya, que pasaron un día, así que nada, muchas gracias. Bueno, lo agradecemos también, somos nosotros como Canal 8, como medio, que nos hayas permitido venir acá. Son momentos difíciles, todavía la pandemia no se termina del todo. Yo sé que se han resguardado mucho. Nosotros, bueno, como canal, como medio, yo tengo que salir ahí para, por lo menos para dar una cara visible, pero sí tomando todos los resguardos correspondientes, temperatura, alcohol, gel y cuidándolo del distanciamiento. Así que agradecerte, Lucita, de verdad, que nos haya abierto las puertas del hogar y conocer esta realidad de esta gente que está aquí, algunos por decisión propia, personal, y otras que lamentablemente, bueno, las personas, sus familias no se han podido hacer cargo, pero aquí nos manifiestan todos que la están pasando muy bien y que son muy bien atendidos y muy bien cuidados. Sí, muchas gracias una vez más a ustedes, de verdad se les agradece, y bueno, ellos son felices con cada momento que los hacemos sentir tan importantes. Felices. Todos felices y contentos. Bueno, yo les voy a regalar un par de cancioncitas más también para que la fonda siga. Así que, muy bien. Un aplauso de parte de ustedes para todas las encargadas, encargados, para ustedes mismos. Felicidades. Somos Canal 8. Los vamos a separar solamente un instante y ya volvemos con más música aquí en el ELIAM. Cruzando la cordillera, late el corazón contento, pues me espera una chilena, late el corazón contento, pues me espera una chilena. Y cuando vuelvo de Chile, entre cerros y quebradas, late el corazón contento, pues me espera una guyana, late el corazón contento, pues me espera una guyana. Viva la chicha y el vino, viva la cuesta y la selva. Y acá ya nos estamos despidiendo, estamos saliendo del hogar, llenos de jolgorio, con el corazón hinchadito, de haber podido mostrar un poquito de música también, con qué alegría bailaron cueca, disfrutaron. Así que nada, muy contentos también por la visita del representante de la Lucha Municipalidad, los abuelos felices, hay que decirlo, las guardadoras, cuidadoras, toda la gente muy, muy contenta con esta actividad. Así que nos separamos y nos volveremos a ver en cualquier otro momento. Soy Fernando Piña y por supuesto que sí, en cualquier momento ya estamos junto a ustedes.